Bueno, vamos a seguir con la segunda charla. Tenemos a Mira Cruz Infante, que trabaja en el Centro de Neurociencias de Perú y que nos va a hablar de las diferencias entre un cerebro normal y un cerebro superdotado, con los últimos estudios que hubo en el tema. Buenos días, Mira Cruz. Hola, buenas tardes. Gracias, Perry, por esta invitación. Nos estamos reuniendo por segunda vez, por primera vez en esta forma virtual, que sé que también es muy nutritiva. Vamos a ver cómo hacemos el tema. Y bueno, si me permite compartir pantalla para así poder compartir la diapositiva que he preparado para esta reunión. ¿Se me escucha? A ver, ahí. Compartir pantalla, por favor. Sí, puedes compartir el resto. A ver, vamos a ver. Ok. Compartir. Mírame. Iniciar, ¿no? Vamos a ver cómo carga. Ya, listo. Aquí me tienen. Mi nombre es Milagros Infante Cruz. Soy investigadora en neurociencia y comportamiento del laboratorio de Lab Neuro y miembro directivo de SONEP. Antes de iniciar, ya he agradecido. Quisiera tener una idea de quiénes son los participantes, porque disculpen, en la reunión anterior, Pierre, estuvimos con muchos jóvenes y yo tenía entendido que esto era dirigido para el mismo grupo. No sé si son los mismos miembros Mensa. ¿O son los papás? ¿Cómo es el tema? La charla que habías dado hace como 3 años de eso, desde esa época hemos crecido mucho. Hay mucho más miembros, jóvenes y menos jóvenes. Tenemos personas entre 16 y 77 años. Y todos somos miembros de Mensa. No hay padres, solamente miembros de Mensa. Ah, perfecto. Entonces me estoy dirigiendo a miembros Mensa. Ven, bueno, ¿están viendo mi pantalla completa? ¿No hay ningún problema? No. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla Yo veo completa de la aquí diapositiva? estática, ¿verdad? Sí, se aprecia. Estática. Ok. Estática, claro. Vamos a, aquí tenemos el tema de neurociencia y de la superdotación. Perfecto. Entonces comenzamos. Bueno, se me ha encargado ese tema largamente cuestionado por muchos neurocientíficos porque se dice de que muchos afirman de que no hay diferencia entre un cerebro superdotado y un cerebro llamado normal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se hacía esta afirmación, no? Básicamente porque esto se inicia a raíz de del famoso secuestro del cerebro de Einstein. Y bueno, estudiar un cerebro en condiciones ya de necropsia era muy difícil. Si bien es cierto, puede encontrarse ciertos indicios y además la forma que fue tratada ese cerebro, estamos hablando del año 55, si no me equivoco, no era la ideal. Sin embargo, dejó ciertos en las láminas corticales que se pudo preservar. Dejó algunos indicios de que sí hay diferencias, ¿no? Por lo menos con respecto a ese cerebro. A ver, ¿en qué estamos? Así que vamos a abrir cerebros y vamos a intentar primero entender algo sobre el cerebro. Quisiera saber si alguno de los presentes está relacionado con el tema de neurociencia. ¿Alguien que esté relacionado con el tema de neurociencia? Ya, perfecto. ¿Psicólogos? ¿No hay tampoco? Bien, para ir con mi tema de a poco, para entender el lenguaje común, ¿no? Vamos a ver algunas curiosidades acerca de nuestro cerebro, ¿no? En general. Vemos que en el primer lugar se afirma que el cerebro no experimenta dolor.
Siendo este el gran receptor de todas las sensaciones, es paradójico, pero no experimenta dolor. Por esa razón vemos esas grabaciones impresionantes en la cual los neurocirujanos están ingresando al cerebro y sin embargo no hay dolor. E inclusive están haciéndose test especiales donde le dicen a la persona que toca un violín, si es que justamente es alguien que toca el violín, para no dañar esa área en el caso que se requiera una cirugía de ese tipo. Es decir, el cerebro mismo no experimenta el dolor. Es muy curioso, ¿no? Además, está formado por 80 mil millones de neuronas. Este último dato es el que está aceptado en una convención en Brasil, porque lo clásico era decir 100 mil millones de neuronas. También vemos que el cerebro incrementa actividad mientras dormimos. ¿Cómo es esto? Muchas veces las personas, hay una expresión muy común, ¿no? Ya murió, está durmiendo. No es cierto. Si tú, actualmente que tenemos aparatos muy sensibles para ver la actividad eléctrica neuronal del cerebro, podemos registrar esto a través de ciertas ondas. Y estas ondas, mientras la persona está alerta, despierta, son de un tipo, pero curiosamente, cuando está dormida, estas ondas son más excitables, son más activas. Por lo cual resulta esta afirmación que incrementa la actividad mientras dormimos, porque justamente es durante el sueño en que el cerebro se ocupa de tareas muy importantes como fijar recuerdos, tomar mayores nutrientes, botar también ciertos recuerdos que ya no le son útiles. Es decir, se hace hay una serie de actividades e ingenierías que permiten que el cerebro a la mañana siguiente esté de manera adecuada para su correcto funcionamiento, por lo cual resulta contraproducente propuestas como aquellas como que mientras duermes vas a aprender inglés o francés y te ponen unos audífonos y ya dices que la propuesta era, ¿no?, que el inconsciente va a captar y vas a aprender francés como nativo o como Pierre. No es cierto. Es hora de dormir, es hora de que el cerebro realice las funciones para la cual la naturaleza ha diseñado en esas determinadas horas, aunadas a nuestro reloj biológico. Perfecto, entonces, mientras estamos alerta, despiertos, tenemos un tipo de ondas. Mientras dormimos, otro tipo de ondas más excitadas. Y cuando fallecemos, obviamente, como se ha visto en las películas, es línea. Entonces, el movimiento es vida. Lo lineal ya se acabó. ¿Ok? Otra propuesta es su estructura cambia a lo largo de la vida. Es así, y lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante, no es lo mismo un cerebro de un feto que el de un niño, de un bebé de 9 meses, al de 15 años, al de 35 o al de 90 o 100 años. Son cerebros todos diferentes, aunque pertenezcan a la misma persona. El cerebro como estructura se va modificando. Fue el gran maestro, padre de la neurociencia actual, Santiago Ramón y Cajal, quien propuso esto de que el ser humano, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Es decir, nosotros vamos reconstruyendo esta estructura. Literalmente, por eso es que se le da la condición de plasticidad, ¿no? De plasticidad, no en el sentido de plástico, sino en el sentido de plastilina, ¿no? Fue un problema de interpretación que acá le dicen plástico, pero porque fue una interpretación literal con respecto al inglés, porque en inglés es plasticity, es plasticidad más que plástico, ¿no? Bueno, el cerebro es 75% de agua, recordar ese dato, ya 75% de agua, entonces porque el contenido de las células es acuoso. A ver, veamos alguno más. Es el órgano más graso del cuerpo. También esto es importante tener en cuenta, por lo cual la alimentación, ya estamos hablando en este caso, de la superdotación, no basta con que de manera innata haya una superdotación, hay que darle una nutrición adecuada, ¿no? Ya sabemos el famoso caso de los omegas y todo eso, así es que les recomiendo informarse mucho sobre la nutrición del cerebro y también aquellas sustancias que le son adversas, ¿no? Como el alcohol, los dulces, ¿no? La comida chatarra, afectan el eficiente funcionamiento de este órgano.
También se propone que tiene más de 10.000 tipos distintos de neuronas. Es decir, la mayoría de gente, cuando piensa en neurona, piensa en esa estructura tipo estrellita y listo. No, hay 10.000 tipos de neuronas, ¿no? Cada una con diferentes funciones. Tampoco es cierto, eso es un neuromito, ¿no? Los llamados neuromitos, de que solamente el común de las personas usamos el 10% de su potencial. Entonces, por eso concluyen algunos, algunas personas dicen, entonces a lo mejor los superdotados utilizan el 20% o otra vez el 50%. No, es una propuesta errada, puesto que todo cerebro necesita trabajar al 100%, porque si trabaja de una manera disminuida, estaríamos hablando de ciertas condiciones clínicas o patológicas, ¿no? Porque, por ejemplo, un Alzheimer, un Parkinson, una demencia senil, es un cerebro que está actuando en un menor porcentaje de su potencial. Lo que se intenta entender más bien con respecto a esto es que no todos usan esto, todas las potencialidades que de la cual está provisto. Sin embargo, una persona que se levanta, se gana el día a día de manera muy, muy humilde, está usando su cerebro al 100%, puesto que tiene que planificar, tiene que ser muy ágil para a lo mejor conseguir vender un producto en la calle, está usando su cerebro al 100%. Nadie podría decir lo contrario si es que sometemos a ese cerebro frente a un bioquímico en un laboratorio. También está usando el 100% de su cerebro, desde el punto de vista de estructuras, ¿no? Luego, el cerebro tiene una consistencia similar a la de la gelatina, es una masa de verdad que se desparrama por las manos cuando uno la ha tocado, y esto permite justamente esa condición de plasticidad, ¿no? Ya, de todas las células que hay en el cerebro, solamente el 15% son neuronas. Ojo que habíamos hablado de 80.000 millones de neuronas y ahora esas solamente son el 15% de todas las células. Existe otra cantidad de células que también hablaremos en lo que va de la conferencia, que abundan también en el cerebro. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, Milagros. Consulta. Dígame. Si mencionas de que tanto una persona con bajo IQ como una de alto IQ usan el 100% de su cerebro, ¿esa diferencia de IQ se debe a una diferencia del número de neuronas, se debe a una diferencia de sinapsis? O sea, ¿en qué difiere? Si ambos trabajan al 100%, ¿en qué difiere de que el de que tenga 130 sea más inteligente que el que tenga 100? Bien, Hernán. Esa es justamente la propuesta y el reto de esta conferencia. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta por qué algunos cerebros funcionan de manera más eficiente, por así decirlo, que otros. El cuestionamiento está también a partir de concordar en conceptos, ¿no? Porque el IQ también está siendo cuestionado, así como las formas en que este es evaluado. Y también, ¿qué cosa es inteligencia? Por decir, una persona que esté dentro de este grupo, que está ubicada mayormente en un ambiente de ciudad, podría decir efectivamente, evaluado en este entorno, que es está demostrando sus condiciones de superdotado. Sin embargo, si lo ubicamos en medio de una zona del Himalaya donde no es su ambiente, donde no conoce nada sobrevivir en ese entorno, va a ser tan vulnerable como cualquier otro, ¿no? Y va a tener que adaptarse a esa nueva realidad. Entonces, mayormente en eso es lo que se define la inteligencia, en la capacidad de adaptación, ¿no? Pero no quiero cuestionar, ni quiero entrar en el siempre constante tema de qué cosa es inteligencia, superdotación, no, de lo cual no hay duda tampoco porque hay mucha evidencia. Correcto, no, ese sí. Es un tema más subjetivo porque, como tú dices, va a depender mucho del entorno y va a depender mucho de las circunstancias. No, yo mi pregunta iba más que todo al tema fisiológico. Si es que una persona que se considera más inteligente según los test,
cerebro se activa con más intensidad, se activa con, o sea... Claro, vamos ahí porque justamente son las estructuras que usa y la forma en que las usa lo que estarían dando, marcando la diferencia, como correcto. Lo vamos a demostrar en unos momentos, ¿sí? Gracias por intervenir. A ver, entonces, como vemos, el cerebro nunca deja de funcionar, es un órgano vital el que no solamente va del cual vamos a depender para funciones cognitivas, sino también para funciones de supervivencia, como es el estar en estos momentos simplemente, diciéndolo entre comillas, respirando, ¿no? Y bueno, también tenemos una parte en el cerebro dedicada especialmente a reconocer caras, como esto es evidente como cuando existe una lesión en esa área y las personas simplemente no reconocen la cara del familiar, del amigo, de la persona más cercana, ya pierden esa capacidad. También sabemos que el efecto del alcohol es que lo incapacita, ¿no? Muchas veces se habló de que el alcohol mata neuronas. No matan las neuronas, pero sí tiene un efecto depresor y con esto hace que sobre todo la zona cortical, se vea inhabilitada de acuerdo a la capacidad de alcohol ingerida. En el caso de las mujeres, el alcohol incapacita la zona cortical. La zona cortical es la que está encima, la famosa que uno vemos como cerebro, ¿no? Esa especie de tripitas. Entonces, la zona cortical es la que nos permite estar en contacto con el entorno y en contacto con nuestras decisiones conscientes. Pero, ¿qué sucede cuando el alcohol es ingerido de manera excesiva? Es proporcionalmente la mujer es quien más rápidamente se ve inhabilitada en esa zona y por lo cual se queda en área límbica, el área emocional queda más expuesta y es más vulnerable. Yo dicto algunos cursos de neurociencia y derecho y aquí es donde viene pues la propuesta de que cuando las personas que inducen al alcohol a una adolescente o a una persona, o se aprovechan de una mujer en ese estado, realmente es muy cuestionado, puesto que se sabe que esta sustancia realmente está funcionando de una forma en que no va a permitir que la otra persona tome decisiones adecuadas. Lo siguiente es las conexiones neuronales se van perdiendo, sí, como cualquier órgano, el cerebro envejece, y bueno, ¿en qué se basa la propuesta de envejecimiento del cerebro? En que cada neurona está recubierta por una sustancia llamada mielina. Si ustedes ven un cable de luz, ya este cable de luz, quien lleva la luz, quien lleva la energía, disculpe, es el cobre, ¿no? Pero este cobre va recubierto por un plástico. Entonces, usted tiene cable nuevecito, usted ve su plástico perfecto. Pasa el tiempo y ese plástico se va carcomiendo, corroyendo. Ese sería la mielina, ese plástico que recubre. Y sabemos perfectamente que si ese plástico deja de proteger ese cable, va a haber muchos problemas. Bien, eso es lo que sucede con respecto a lo que envejecimiento neuronal, puesto que es cuando esa mielina comienza a dejar de proteger al cerebro. ¿Y a qué edad sucede eso? 28 años. ¡Wow! ¡Qué terrible! A los 28 años mi cerebro comienza a envejecer. No, porque existen otras formas de compensación en el cerebro, que es la experiencia, que es el aprendizaje, o que son esas capacidades extraordinarias que este grupo tiene. Es decir, no nos podemos dejar llevar por una condición biológica de involución natural, puesto que se ha visto que personas de alta edad tienen una inteligencia mucho mayor que otra pues, de la edad que estoy nombrando. Es decir, está en el uso, en la forma en que el cerebro es empleado, la calidad, más que la forma biológica misma. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta por ahí? No, mencionaba Churchill. Claro, Churchill es un ejemplo y así hay muchos más, ¿no? Sobre todo en la zona oriental, donde la sabiduría y están unidas a la vida longeva. Sí, tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Perfecto. Sobre los niños ferales, ¿qué ha pasado con el desarrollo de los niños ferales? Aquellos niños que son abandonados en bosques y son criados generalmente por algún tipo de animal y luego se reintegran o llegan a la ciudad, pero el desarrollo es prácticamente imposible hacer de ese niño feraz o niña feraz un ciudadano
competente. Ya, gracias por la pregunta. Bueno, ahí estamos estudiando y viendo, familiarizándonos con el cerebro. Y es importante recoger ese tipo de experiencias, ¿no? Lo cual nos indica que el cerebro tiene tiempos umbrales, tiempos límites. En el caso, por ejemplo, de adquirir un lenguaje, un segundo lenguaje como un lenguaje propio materno, es hasta los 5 años. No quiere decir que no vas a aprender inglés, pero de manera, de forma nativa, se propone que es más o menos hasta los 5 a 7 años, que si no se tuvo en contacto de esa forma, va a tener un proceso un poco más complejo, más difícil, algunos lo logran, pero la mayoría no. De la misma forma, la socialización del entorno se va modulando, la visión se va modulando de acuerdo a la experiencia en la primera etapa de vida, ¿no? Es decir, en la niñez. Y esos terribles casos en los cuales niños han sido abandonados y han sobrevivido en entornos agrestes, ya que hubo tiempos límites para el cerebro para tener esa función adaptada a una sociedad, les cuesta luego integrarse. El mismo tema de la comunicación también tiene su umbral. ¿Le parece, señor René? ¿Podemos seguir? Sí, muchísimas gracias. Todo interesante. Bueno, entonces el cerebro puede seguir funcionando sin alguno de sus partes, así es. Ahí vemos la plasticidad neuronal. Se ha visto casos de niños que han nacido solamente con uno de sus hemisferios y han tenido una vida en promedio posible, adecuada, o personas que o niños que han nacido sin alguna parte del encéfalo. Y lo mismo, ¿no? Ha habido una adaptación donde alguna de las partes del cerebro toma el trabajo de esa para seguir trabajando de la manera más óptima. En síntesis, la rehabilitación siempre es posible. Y esta es una frase una propuesta que les quiero dejar para todo. Para todo, mientras hay vida hay rehabilitación. No será al 100%, pero justamente personas como las de este grupo tienen esa capacidad, ¿no? De adaptarse, de rehabilitar de aquello en el cual hubo un traspié, un daño, ya sea psicológico o físico, hay la capacidad para volver a empezar. Está unido también a la resiliencia, este tipo de inteligencia que tienen los superdotados, ¿no? Bueno, también la información no va siempre a la misma velocidad. Aquí la red neuronal del cerebro es compleja. Las neuronas están dispuestas de formas distintas y realizan conexiones diversas. Eso lo vamos a ver en el tema de conectomas. Por lo cual la información no siempre viaja a la misma velocidad. ¿Ya? Algunos tenemos un acceso más rápido y otros nos cuesta acceder a ello también. Eso sucede también en los momentos de acceder a datos, cuando se pretende responder a un test o acceder a la memoria de algo que uno quiere apelar, por ejemplo, quién es ese actor, cuál es el autor de esa canción, en fin, ¿no? Entonces, ¿dónde dejé mis llaves? La velocidad con que trabaja el cerebro mismo tiene diferentes tamaños, por decirlo de una forma, diferentes grados dentro de la misma persona y con respecto a los demás. Escuchaba la conferencia anterior, ¿no? Y veía, pues, me estaba escuchando de ratos y veía que se entrampaban en algunos momentos en que, si bien es cierto, se puede calificar a ciertas personas, a ciertos niños con el tema de superdotados por las habilidades impresionantes que pueden tener. Sin embargo, esto siempre tiene que unido a otro tema importante, que es la personalidad. En el caso de la personalidad, hay una estructura que juega un papel importantísimo. Esta es la corteza prefrontal. ¿Ven el cursor donde dice front? Ya, esta sería, pues, acá estarían los ojos, estamos hablando de la frente, ¿no? Si nos tocamos la frente, estaríamos tocando
nuestra área prefrontal. Puntualmente, la corteza prefrontal izquierda es la que es la estrella en el tema que en estos momentos voy a hablarle. La corteza prefrontal izquierda es la estructura del cerebro que nos hace más humanos. Es decir, es la que nos permite tener las funciones ejecutivas superiores con la cual podemos tener razonamiento, juicio crítico, pensamientos, toma de decisiones, análisis, síntesis, todo eso. Si tú te tocas con la mano izquierda, la frente, estarías tocando esa maravillosa área que nos permite tener esas condiciones superhumanas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes están viendo en este diagrama, tenemos cerebros de 5 años hasta 20 años. Y si siguen el proceso 5, 8, 12, 16, 20, vemos que va cambiando de color. Estas son formas, el cerebro tiene un solo color, es un grisáceo, rosáceo, sino que estas son formas se está demostrando con efectos de neuroimagen, ¿no? Ya, pero no es que cambie de color literalmente así, sino es que es una forma de demostrar que las neuronas han tomado la calidad de maduración adecuada, y es justamente alrededor de los 20 años en que el cerebro terminó de madurar. Entonces, pensar que es 20 años, y algunos proponen todavía hoy en día hasta 28 años, en el cual se ve que un niño o un joven de 16 años, si se ubican ahí frente al de 20, tiene un cerebro inmaduro, sobre todo porque no está desarrollada el área prefrontal izquierda, el cual sobre todo le permite hacer las funciones de toma de decisiones. Y sin embargo, en nuestro país se exige que cuando ya los jóvenes acaban la secundaria, más o menos a esa edad, ya deben tomar la decisión de su vida y adquirir la profesión y la forma de cómo se va a ganar la vida el resto, ¿no?, de su existencia. Y por eso es que hay una gran deserción escolar. En otros países esperan realmente a que la madurez, esto era de forma intuitiva, hoy se sabe de manera cierta a través de neuroimágenes, neurociencia, de que el cerebro termina recién de madurar. Es decir, si bien es cierto, se identificó a un niño superdotado, esto no quiere decir que tiene la capacidad cognitiva, las funciones ejecutivas superiores que le permitan desarrollarse en un mundo adulto. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos. Bien, entonces, así como hemos, el propio cerebro de un mismo individuo es diferente desde la parte de gestación hasta cuando fallezca alrededor de los 70, 80, 90, 100 años, el mismo cerebro cambia. La humanidad ha tenido un cerebro que ha cambiado y que se ha adaptado a los diferentes eventos, circunstancias, contextos en los cuales ha transcurrido. Todo esto realmente habla muy bien de nosotros, pero como vemos aquí que hemos logrado tanto y que creemos que tenemos el gran cerebro, en realidad debemos ser un poquito más expansivos, tener una visión mayor y entender que no es un cerebro, somos los cerebros. Y yo felicito que Mensa Perú agrupe cerebros, y aunque suene feo, ¿no?, en realidad es agrupa humanos, pero también me encanta hablar, es mi tema. Entonces, me gusta decirlo así, somos cerebros, y la calidad de este cerebro es ser cerebro social. Es decir, el hombre no hubiera podido sobrevivir a una situación tan hostil como esta, con tantos peligros, porque es muy vulnerable, es muy débil. Y es justamente ese cerebro el que le permite, junto a otros cerebros, llegar a esta situación. Pero en la actualidad nos han vendido la idea de que el liderazgo, el que es superior, es así, los más eficientes, cuando es todo el entorno, se habla de una propuesta, el exocerebro, el que nos permite actuar. Hace un rato, René, creo que era, quien me preguntó sobre estos niños que quedan viviendo en lugares no humanos, ¿no? Y se tienen que ambientar. Los niños ferales.
los niños era, ¿cómo? Los niños no, feral, de como de fiera, ferales. Feral, de fiera, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Sí, sí han sobrevivido. Yo conocí un caso que me lo relataron de un niño que una persona estaba paseando hace unos años, por los años 60, por una parte de Trujillo, y en esa época todos eran lugares libres, y vio un chiquero, muchos cerditos ahí, le llamó la atención, y en eso dijo, pero eso parece humano, estaba desnudo, era un niño. Entonces se acercó, lo alejaron, hasta que tenía tanta curiosidad y consiguió la noticia de que ese niño, pues la familia, era un niño seguramente especial, pero el niño se sentía cómodo entre los cerdos, y la única forma era dejarlo tal cual, desnudo, viviendo entre ellos, en ese chiquero, ¿no? Y bueno, así es la adaptación del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos, se propone un exocerebro. Cuando llegamos a este mundo, cada uno de los que en estos momentos estamos participando en esta reunión, no hemos inventado nada, hemos llegado a un mundo dispuesto, a este mundo en el que se nos ha ubicado. Yo siempre digo eso, ¿no? Imagínate que no naciste donde naciste, sino que naciste en el Himalaya. Ya no naciste en el Himalaya, naciste en una selva de Brasil. Ya no, en Brasil no, naciste en un distrito opuesto al que naciste tú. No, ahora no te imagines eso, imagínate que naciste en la casa de tu vecino. Es decir, no necesitas irte tan lejos, basta un instante, un espacio muy pequeño de mover de tu historia para que todo cambie. Por eso es importante entender que todo el entorno está constantemente afectándonos, que somos parte y resultado de todo aquello que de todo el ambiente en el cual hemos vivido, y que por eso la estimulación, eso, yo sé que esta palabra también es muy familiar para ustedes, ¿no? Ha sido vital y ha sido crucial para que cada uno desarrolle estas habilidades que hoy magníficamente tienen. Bueno, insisto en que hay que entendernos como un cerebro social. Bueno, para entender algo de los niños superdotados, acá tienen algunas características de las cuales ustedes estarán ampliamente familiarizados. Se entiende que aprenden muy rápido, tienen una excelente memoria, son niños sensibles, muestran creatividad, intuición. Suelen empezar a caminar muy temprano, leer, sumar, hacer todas estas actividades que para otros son prodigiosas por lo temprano que lo hacen, ¿no? Acá tenemos algunas características exactas, gran capacidad de observación, ahora lo vamos a ver por qué, uso superior del lenguaje, enorme curiosidad, gran sensibilidad, perfeccionismo, elevada capacidad de concentración, interés por cuestiones morales, gran poder de razonamiento, alto nivel de creatividad. La creatividad es importantísima en el tema de superdotación, ¿no? Y ese es todo un tema. Estamos proponiendo conferencias sobre también neurociencia de la creatividad. Aprendizaje rápido, gran memoria, inconformidad, claro, eso es importante. Si aceptamos el mundo tal cual, entonces no aportamos nada. Independencia, imaginación, agudo sentido del humor, disincronía intelectual, emocional, y bueno, hacen preguntas inusuales. Algunos pueden tener algunas de estas características, otros las tienen todas, pero son indicadores de un superdotado. La psicóloga francesa Jean-Jacques Fachin, disculpa por el mal francés, Pierre, los superdotados no solo son seres dotados de una inteligencia aguda e hiperactiva, también son personalidades con una... ¡Ay, Dios santo! Sensibilidad extrema. Sí, y una reactividad emocional hipertrofiada. Sorprendentemente hiperestésicos. Todos los sentidos están desarrollados, muy alertas, ¿no? Los superdotados perciben lo que ha escapado a los otros, entienden lo que no ha comprendido y ven lo que los demás no verán jamás. Oyen lo que nadie ha oído nunca. Y el psicólogo y psiquiatra Casimir Dabrowski tienen una capacidad de emocionarse profundamente, desarrollan fuertes vínculos con personas, lugares y cosas, debido a su intensidad emocional. A menudo son acusados de ser melodramáticos. Sin embargo, las emociones que sienten son reales. Para ellos, un grano de arena es realmente una montaña.
Bueno, acá justamente Dabrowski propone una teoría en la cual existen cinco sobre excitabilidades, ¿no? Esta, una de ellas es la psicomotora, hay exceso de energía físico-mental, deseo de moverse, inquietud, que muchas veces es confundido con el TDAH. También hay una excitabilidad sensitiva, una experiencia perceptiva exacerbada, los sentidos, la vista, el olfato, por eso son muy alertas. La ropa. ¿Alguien habló? Sí, dije que la ropa también a veces molesta. Sí, 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 sí. Imaginativa, imágenes vívidas, sueños, metáforas, fantasías. Bueno, esto ustedes lo saben de sobra. También hay una excitabilidad intelectual, necesidad de buscar el entendimiento, de adquirir conocimientos, analizar, sintetizar el porqué de las cosas, ¿no? Y emocional también, reacciones emocionales exacerbadas, intensas, facilidad para identificar las emociones de los demás. En ese caso estaríamos hablando de que las neuronas espejos, que son las que neuronas que por las cuales se explica también el cerebro social, porque esas neuronas tienen la función de que el ser humano logre la empatía y logre el aprendizaje. Es decir, estas neuronas, como su nombre lo dice, imitan o replican el otro comportamiento. Esa es una de las causas de que uno va a un teatro, a ver, escucha una comedia, ríe uno y aunque no quiera o no entendió el chiste, también se ríe, o va a un velorio y se sumerge en la tristeza del otro, eso es empatía. Y también el aprendizaje también se da por esas condiciones, ¿no? Entonces, tienen, al tener estas neuronas espejos bien estimuladas, hacen que el aprendizaje sea más fluido. Davis y Sternberg, ¿ya? Los niños superdotados son muy buenos codificadores para utilizar la información que necesitan para resolver un problema concreto en un momento determinado. Son rápidos para darse cuenta de la información que no es necesaria y la ignoran con facilidad. Los está describiendo ustedes. Suelen ser también muy habilidosos para realizar las conexiones pertinentes y automatizarlas. Suelen disponer de estrategias para escapar de la información superflua e inventan procedimientos que les capacitan para aprender otras estrategias nuevas. Bueno, en realidad eso es inteligencia, ¿no? No quedarse con lo dicho o tener la inquietud para encontrar nuevas rutas. Acá es una pregunta. Dígame. Por favor, Milagros, gracias. Este último tema que has tocado, los niños muy inteligentes, es ahí corresponde el famoso infant savant. Ah, los savants. Una cosa muy especial. Sí, pero es que sucede que los savants tienen condiciones neurobiológicas especiales también, bien definidas, que más bien los limitan, solamente los deja en cierta porción de habilidad, pero para el resto de tareas están inhabilitados. Por eso es que los superdotados no son savants, no son paranormales, no son TDAH, son superdotados. Gracias. Proceso mental es el pensamiento creativo. También esto es algo que como les dije, la propuesta es interesante entender la neurociencia del proceso y del pensamiento creativo, en el cual existe una mayor codificación selectiva, o sea, la habilidad para separar la información relevante cuando solucionamos un problema novedoso. Saben escoger lo relevante. Luego también la comparación, esa es codificación, luego la comparación selectiva, la capacidad para relacionar la información nueva con la previamente almacenada, ¿no? También la combinación selectiva, habilidad para relacionar la información almacenada selectivamente y compararla con la almacenada en la memoria de trabajo. Entonces, esos procesos mentales creativos permiten que se exprese esta habilidad, esta cualidad de un cerebro superdotado. Bien. Eventualmente se podrá tocar el caso de Milagros, la inteligencia y la felicidad. ¿Tiene algo? Si es que eventualmente existe una... Inteligencia y felicidad. ¿Me deja el tema para el final? ¿Me hace recordar? Claro. Ya, perfecto. Entonces, el niño superdotado captará una realidad diferente de las personas de su edad.
y no por entenderse simplemente más cosas como el resto, sino por procesar la información de una forma distinta. Esta es la clave. Discúlpenme que esté leyendo, pero he tenido que armar esta diapositiva muy rápido. Estoy haciendo pausa. Está súper, está interesante. Y mi mamá falleció anteayer. Y Pierre me dijo si lo iba a suspender, y yo realmente le dije no, porque esto me hace muy bien, me encanta estar en contacto, me encanta hablar de esos temas, y si ven algún error, me disculpa, por favor. Perfecto. Entonces, la idea es esto, ¿no? La forma en que se procesa la información de un superdotado es distinto, es decir, hay nuevas rutas, y esto lo vamos a unir al final. Porque muchos se ha intentado entender la diferencia entre un cerebro superdotado con uno llamado normal en base a estructuras, es decir, se propuso peso, se propuso formas, ¿no? Querían ver si alguna estructura era más grande que la otra, pero veamos eso de la forma de procesar la información, que es distinta, ¿ya? Bien, entonces un superdotado no tiene TDAH, no tiene Asperger, no es demasiado intenso, ni especialmente quisquilloso con la comida, no es una persona fría, ni se va de listo. Es un superdotado simplemente, ni tan simplemente. El clásico ejemplo de estudio de cerebro superdotado es aquel secuestro del famoso Einstein, ¿no? Y bueno, pero para entender un poco el estudio del cerebro de Einstein, vamos a tener que dar algunas pautas sobre lo que es el funcionamiento cerebral. Y unas estructuras básicas que vemos acá son el lóbulo temporal, que está a la altura de, si cogemos nuestra oreja, ya a esa altura estaría el lóbulo temporal, y en esa área se encuentra el lenguaje, la memoria, las emociones, ¿no? En un inicio, en los inicios de la neurociencia, hace más de un siglo, había la teoría localocionista. En esa teoría se pretende entender el cerebro por espacios, ¿no? Es decir, esta región debe estar encargada de tal cosa, esta otra también, y así. Inclusive en un inicio más arcaico se proponía el tamaño del cerebro, ¿no? Y por eso también decían que los hombres eran más inteligentes porque tenían estructura más grande. No, eso está en función justamente del tamaño del cuerpo. Es más, Einstein tuvo un peso menor del promedio, ¿no? Entonces, la teoría de por localizaciones de estructuras, sí es buena para identificar funciones en específicas, quién se encarga de tal cosa, pero no es exclusivamente, digamos que es la encargada principal, pero siempre se va a relacionar con las otras estructuras. Bien, entonces regresamos. El lóbulo temporal es el encargado del lenguaje, la memoria y las emociones. Pero ojo que esto es encima. Internamente hay una estructura llamada límbica donde es la base de las emociones. Luego también tenemos el lóbulo frontal, del cual hemos hablado hace un momento, que es encargado de las funciones ejecutivas superiores. Como hemos dicho, razonar, el cálculo complejo, toma decisiones, análisis, síntesis, el pensamiento. Bueno, el lóbulo parietal, que estaría, si ponemos la mano en la parte anterior, en medio de la cabeza, en la parte anterior, encontramos esa área, y es la área de las somatosensoriales, que tiene que ver con lo que dijo René hace un momento, que hasta la etiqueta me molesta de la ropa, ¿no? Esa área sensorial es la que está exacerbada. También tenemos el lóbulo occipital, que justamente esta área sí se encontró que era de mayor tamaño en este, que es la respectiva a la percepción y a lo visual, ¿no? Es donde se procesa la información visual. Ahora, curiosamente, si hablamos de la percepción visual, me voy a poner ahí, si me ve. Ya, un ratito. A ver, tenemos 5 sentidos. Perfecto, entonces todo el mundo piensa, dice, bueno, fácil, pues 5 sentidos, ¿quién no lo sabe? Es a partir de ellos que el cerebro recoge toda la información. Un sentido de ellos es el oído, perfecto.
puede ser tal cual el oído, pero los superdotados escuchan más allá de las palabras, están procesando inmediatamente a una velocidad increíble, y captan palabras que el otro no captó, captan conceptos que el otro no entendió. Bueno, entonces, otro sentido, el tacto. Bien, cuando hablamos del tacto entendemos piel, hablamos de algo cercano, ¿no? Perfecto, pero como hemos visto, ese tacto que tiene que ver con lo somatosensorial es muy, digamos, sensible al punto de lo que acaba de decir, que hasta una etiqueta me puede molestar, ¿no? O también puedo percibir cosas a través de la piel que otros no sienten. El olfato. Ya, claro, pero terminamos con el tacto. Pero el tacto no solamente es eso, el tacto también tiene que ver con otro tema, como es la forma en que abordas a los demás. Por eso es que cuando dices, tengo que dar una noticia, pero hazlo con tacto, ¿no? Y también, ¿cuántos contactos tienes? Entonces, el tacto se tiene que entender como una forma no solamente física, sino psicológica. Ahora sí, lo que propone es el olfato. Perfecto. Sabemos el olfato, la parte física, la nariz, todo eso, que eso nos ha permitido sobrevivir, porque era la manera, así como hemos visto en la época de las cavernas, en la cual a través del olfato percibían aquello que debían comer. Antes no podían comerlo, primero lo olfateaban. Bien, pero el olfato también, hay una expresión, ¿no? Tienes olfato, tienes esa captación de feromonas, sustancias no tan tácitas, que nos permiten percibir hasta el peligro, ¿no? Y entonces finalmente sería, el gusto ya, ok, siento algo, como lo saboreo, perfecto. Pero también cuando tú saludas a alguien dices mucho gusto, es decir, que lo ingieres, el gusto está muy vinculado con lo visceral. Entonces, cuando una persona conoce a alguien y esta persona no es de su grado, dice, bueno, me cae como una patada en el estómago. ¿Por qué? Porque el cerebro está muy conectado con el estómago y se sabe que tiene también una cantidad de neuronas impresionantes que parece que sensibilizan al ser humano, a tal punto que la gastritis también es una expresión de justamente aquellas situaciones que le son incómodas. Y finalmente, para llegar, he hablado todos estos sentidos para hablar del cerebro de Einstein, que tenía el lóbulo occipital, que es donde sabemos por colegio que acá se capta en la área de los ojos, se capta algún objeto, algo que quiere ver el ser humano, y es interpretado en el área occipital. Es el área occipital quien va a decir que aquello que está al frente es un árbol o es un zapato, ¿ok? Esta área occipital, si hay una lesión en esta área, por más que estos ojos estén sanos, ya no va a poder ver el individuo. Pero si hablamos de visión, al igual de los otros sentidos que hemos hablado hace un rato, no solamente hablamos de ver las cosas que hay en el entorno. Visión también es tener visión de futuro. Una persona invidente también tiene visión. Y si nos dicen que Einstein tenía una zona occipital bastante desarrollada, también sería la explicación a la visión que él tenía de descubrir aquello que para otros no era tangible. Y esa es también una de las características de un superdotado, ¿no? Tener una gran visión. Milagros. Dígame. Hola, ¿qué tal? Te saluda Hans. Tengo una consulta. Me queda clarísimo y me parece súper interesante lo que comentas. Probablemente una persona superdotada tenga más desarrolladas o tiene mayor actividad neuronal en esas partes del cerebro. Así pero es. Si le hacen un estudio, no sé, de actividad neuronal a una persona X y esa persona no te dice que tiene un IQ de tanto, solamente con el estudio, viendo las interacciones y reacciones de su cerebro, ¿ustedes podrían decir que tiene una capacidad superior? Hay muchas limitaciones para que a través de neuroimágenes se pueda determinar lo que se propone, que una persona diferenciarla a un superdotado de un normal. ¿Por qué? Porque es la fotografía del momento, ¿no? Entonces, y además son muchas los indicadores para evaluar para que sea superdotado. Pero si hay una constante, es decir, un mismo individuo sabe resolver y usa una área de una manera, sobre todo no es área, sino son conectomas, como luego lo vamos a hablar, de una manera recurrente, bueno, entonces vemos que está ensayando y fortaleciendo
esas áreas y otras personas no usan esta que resulta muy hábil. Por ejemplo, esto se vio en los taxistas de Londres, ¿no? Los taxistas de Londres es una ciudad muy compleja y para ser taxista allí se requiere de un examen en el cual tiene que conocer todas las carreteras, las vías de, ¿no?, de circulación. Y dicen que es muy complicado, que estudiar eso se toma unos 3 años. Bueno, se vio un antes y un después, como estás proponiendo, Hans, y había habido un cambio. El área de que justamente tiene que ver con la parte espacial, que es el área temporal y parietal, se había desarrollado más luego de que estas personas se habían entrenado en esa constantemente, en esa habilidad para conocer esas vías de esas calles complicadas. Con esto que estamos demostrando, que el conocimiento ocupa lugar, pero no necesariamente peso, porque como hemos dicho, espacio, porque el de Einstein también era pequeño. ¿Qué está trabajando ahí? Energía y función. Se ha visto, por ejemplo, dos personas, uno que es muy hábil, un superdotado frente a un problema, una ecuación matemática, ¿ya? Y a otro que está iniciándose en eso. También es hábil, pero está iniciándose. Perfecto. Los dos resuelven esa ecuación y son sometidos a algún tipo de neuroimagen. ¿En cuál de los dos cerebros veríamos mayor actividad neuronal? ¿En el del superdotado, mientras resuelve la ecuación, o en el iniciado? ¿Quién tendría mayor actividad neuronal? Ah, qué interesante. Podría ser que el superdotado tenga menor actividad neuronal porque tiene una ruta más eficiente. Exactamente, el superdotado tiene menor actividad. Eficiencia, menor, ¿cómo se llama? Economía, ¿no? Una neuroeconomía puesta en acción. Es decir, fluye simplemente. Esa sería la explicación por la cual el cerebro de Einstein no necesitaba gran volumen y todo esto, ¿no? Porque fluye. Y cuando hablamos de trabajo neuronal, buenas tardes. Hablamos de energía. ¿Sí? Buenas tardes, Milagros, ¿qué tal? Justamente veía, soy Rubén. Rubén. Veía una evaluación que hicieron justamente personas con las capacidades, y es como si en el cerebro de superdotado hubiera un estallido en todo el cerebro e inmediatamente se apagaba y había pasado solamente eso, mientras que en una persona normal se iban encendiendo diferentes zonas y demoraba un poco más y daba una respuesta, y por lo tanto, en general, en una persona normal había mayor actividad, ¿no? Mientras que en el superdotado había como un solo estallido en todo el cerebro y luego se apagaba. Exacto, una mayor demanda, eso es con neuroeconomía. Gracias por tu aporte. Interesante. Tú. Listo, seguimos. Y bueno, entonces ya vemos la función del lóbulo occipital y la idea de lo que es la percepción visual y lo visual y todos los sentidos del ser humano, que son las formas en que capta el mundo. Realmente son aparentemente más exacerbados en las personas superdotadas, ¿no? Luego el cerebelo que se encarga de los procesos motrices, es el que se encarga de que una persona camine de manera balanceada, adecuada, ¿no? Cuando hay ingesta de alcohol, el cerebelo es afectado y esa es la razón por la cual, pues, es su forma peculiar de caminar, ¿no? A ver. Y acá está, hay fibras comisurales de predicción y de asociación. Esto tiene que ver con el SARA, que más adelante a ver si podemos hablar un poquito. Bueno, acá hay un pequeño cuadro sobre el famoso cerebro de Einstein, ¿ya? Donde vemos que ya hemos visto esta corteza prefrontal, que les dije que la tocaron con la mano, sobre todo la área izquierda, que coordina los pensamientos, nuestra parte superior. Hay un famoso accidente que dio inicio a la neurociencia de cuando un trabajador ferroviario... ¿Sí? Dije de ferrocarriles. Sí, estaba trabajando estas vías y se le disparó una de las barrenas que estaban con dinamita y atravesó esta área, ¿ya? Dañó el ojo, ese fierro, esa varilla, salió disparado, pero todos se quedaron sorprendidos que podía caminar, podía hablar. Estamos hablando del siglo, a finales de 1800.
el médico entonces registró el evento, esa misma persona luego se exhibió ella misma en circos, pero dicen que cambió su personalidad, se volvió un hombre totalmente diferente al que era. En ese entonces no se sabía que esta área, la prefrontal izquierda, estaba encargada de las funciones ejecutivas superiores, donde existe inclusive el filtro social, aquella función que te indica hasta dónde debes actuar para no dañar al otro, ¿no? Y estas áreas también son dañadas en condiciones, por ejemplo, de violencia social. Los niños que son, que crecen en ambientes hostiles, en ambientes poco adecuados, aun cuando llegaran a la edad que les nombré anteriormente, 20, 21, o tal vez en algunos todavía no está muy claro, 28 años, no van a madurar adecuadamente, no van a tener ese mismo proceso, porque es el entorno hostil, violento, el que le va a impedir que se desarrolle este filtro humano, este filtro social, ya, que le permita recapacitar para no hacer cosas, impropias, ¿no? Para hacer cosas impropias a otros. Bueno, también tenemos que este cerebro dice tenía bastante actividad el área somatosensorial, que es la que hemos nombrado hace un rato, que la que capta los sentidos, el cuerpo, el tacto, todo esto, ¿no? Que percibe el mundo. El córtex motor primario, responsable de la planificación y ejecución de los movimientos, sí, ese es el área motora, ¿ya? Y la corteza occipital, que está implicada en lo que es la visión, ¿no? Lo que hemos hablado hace un momento también. Y el área parietal, esa área, ¿ya? Que tiene que ver con el conocimiento de números y relación de manipulación de objetos. Esa área justamente se vio que estaba en un 15% más grande, ¿no? ¿Ya? Y también la corteza temporal, que está a la altura de la oreja, como les dije, ¿ya? Que en la que residen funciones que tienen que ver con la memoria, ¿ya? Bien, vamos a seguir con el siguiente. Acá, como se ha visto, el promedio de un cerebro es un kilo y medio del peso, pero el de Einstein sorprendentemente registró, la persona que secuestró este cerebro, el anatomista, de menos un kilo 200. También el cerebro de Einstein se vio esto a nivel de ambos hemisferios, está situado el cuerpo calloso. Estos haces son extensiones de las neuronas, son los axones, ¿no? ¿Qué están haciendo comunicar este hemisferio con el otro? No existe, en realidad, esta es una fotografía anatómica real donde vemos que no hay una simetría perfecta, sino hay diferencia entre ambos hemisferios, ¿ya? Entonces, estas son rutas, vías de comunicación entre ambos. ¿Y qué sucede? Que cuando mayor engrosamiento del llamado cuerpo calloso hay, es una evidencia de que ambos hemisferios se comunican con mayor fluidez. Ojo que también es un neuromito hablar de este hemisferio derecho predominante, hemisferio izquierdo. No, cada uno tiene una función, pero ambos constantemente están trabajando. Cuando solamente se queda funcionando uno de ellos, es, como les dije, es una condición clínica adversa para el ser humano. La clave está en cuánto se comunican ambos hemisferios, ¿ok? Y bueno, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Estaba sintiendo solamente, disculpen. Ya, ok. Entonces, esto como se ha visto en el caso de Einstein, era más engrosado. Hay un savant famoso, no recuerdo ahorita el nombre, ya falleció, pero que recolectaba todos los datos, alguien sabe, computer, ¿no? Mac computer, que le decían, que sabía, tenía enciclopedias de informaciones, números, datos en su cabeza, increíbles, pero que justamente la condición peculiar de él es que no tenía el cuerpo calloso. También en el cerebro de Einstein se vio que tenía una mayor cantidad de glías. Hay varios tipos de glías. En este caso se vio que tenía las glías de tipo astrocito en mayor cantidad. ¿Qué son las glías? Acá vemos a una neurona clásica. Y estos cositas serían la mielina, ¿no? Que le dije que es la que protege para la mayor una fluida conexión de información.
Pero las, si bien es cierto, las neuronas, uno piensa en cerebro y piensa en neurona, actualmente los estudios, la investigación se está yendo a las famosas glías, que son otras células. Recuerden que solamente el 15% de neuronas, de células corresponde a neuronas en el cerebro. Entonces hemos dicho que hay otras neuronas, entre ellas esas neuronas serían las glías. Las glías son mucho más pequeñitas, hay varios tipos de ellas, y son aquellas que vienen a proporcionar la alimentación. La neurona es floja, ¿ya? Porque no, ella no sabe alimentarse, la tienen que alimentar. ¿Quiénes las glías? La tienen que sostener. ¿Quiénes las glías? Si va a hacer una conexión con otra neurona, ¿quién va a permitir el que estén cerca? Las glías. ¿Quién va a recoger los desechos de la neurona? Las glías. Entonces, estas glías son clave también para la información y cómo se relacionan entre ellas. Y en el caso de los astrocitos, son las que proporcionan digamos, cómo absorben de los vasos sanguíneos del entorno los nutrientes para llevar a la neurona, porque sabemos por los conocimientos de enfermedades cerebrovasculares que cuando hay una lesión, una hemorragia, y la sangre llega a la neurona, es veneno para ella. La sangre directamente para una neurona es un medio hostil, es veneno. Esta se procesa a través de las glías. Y un cerebro que requiere de gran demanda de trabajo, como sería un cerebro de pues necesita una gran cantidad de estas células, las astroglías, para que sus neuronas estén adecuadamente alimentadas, sostenidas, soportadas, ¿no? Bien, como hemos visto también, la corteza prefrontal es clave, insisto, es la que nos da el tema humano, y vamos a ver que dentro de ella tenemos la corteza prefrontal, dorsolateral, ya la órbito frontal, en este caso, y la ventromedial. Esas glías que mencionabas, ¿se conectan a la neurona mediante los axones o las dendritas? O sea, ¿hay una conexión neuronal entre neuronas? Ese es un astrocito. Un astrocito es una forma de glía, ¿ya? Porque lo que se descubrió en el cerebro de ese fue una gran cantidad de... El amarillo, sí, exacto. Okay. Pero no es ese tamaño proporcionalmente. Esta es muy, muy, muy pequeñita, sino que es para efectos de hacerlo entender, ¿no? Miren cómo estás, lo que está haciendo, está recogiendo de los vasos capilares los nutrientes, el oxígeno, para llevarlo a los terminales de la neurona, ¿no? O sea, conecta los vasos sanguíneos al cuerpo de la neurona, no conecta axones ni dendritas, o sea, no interfieren en la comunicación. También interfieren en la sinapsis, es decir, para que se unan también están a modo de soporte, también tienen función de soporte. Ah. También recogen desechos. Esas son las funciones. Como le dije, la neurona se dedica a hacer lo suyo, coge información y la transmite a través de los neurotransmisores. Pero son clave estas otras células llamadas glías, ¿no? Cumplen más un rol logístico de proveer lo necesario para procesar. Por ahí leí que eran como, por así decirlo, como las mamás, las que alimentan, las que limpian, las que llevan, traen, ¿no? Toda la parte de los. Ajá, como en las abejas, ¿no? Como en el reino de las abejas, las madres y ¿cómo se llaman? Las obreras, ¿no? Las reinas madres y las obreras. Entonces seguimos con la corteza prefrontal a través de estas partes importantes, como son la dorsolateral, la órbito frontal, que salía, esto acá estarían los ojos, y la ventromedial, es decir, en mitad del hemisferio estarían situada esta área. Entonces, esta área, la dorsolateral, que está lindante con la temporal, se encarga justamente de las funciones ejecutivas, y ya hemos dicho que son funciones ejecutivas, toma de decisiones, pensamiento, juicio, análisis, síntesis, filtro, todas esas funciones son las ejecutivas. Luego, la memoria de trabajo también tiene que ver con esto. La ordenación temporal, pues uno intuitivamente sabe que es de día, que es de noche. Defecto de la programación motora, también regula el tema motriz y también tiene que ver con la alteración del comportamiento. La órbita frontal está relacionada con el sistema límbico, es decir, esta área encima de nuestra ceja
se conecta directamente con el área límbica, que es, está en, el, en la parte central interna del cerebro, donde está el área de emociones. Allí está la amígdala, donde la amígdala es la que captura la sensación de miedo o de peligro y que, la cual nos alerta, ¿no? Y es en torno al miedo en que trabajan muchas de las emociones, ¿no? Luego tenemos este, la medula medial, que está relacionada con los procesos de inhibición y detección y solución de conflictos, así como la regulación y esfuerzo atencional. Es decir, si hay un esfuerzo atencional, si un superdotado tiene la capacidad de tener mayor atención, este, sostenerla en el tiempo, lo cual no hacen muchos otros, y claro que esa atención tiene que ver mucho con aquello que es de su preferencia, porque también un superdotado puede ser muy incapaz en otras situaciones que no son de su grado o no maneja, como cualquier otro. Bueno, pero esa capacidad está situada en esta área, en la ventromedial, su capacidad de atención, ¿no? Y su regulación también de esfuerzo. A ver, eso tiene que ver, sí fue un descubrimiento bastante sorprendente en el cerebro de Einstein. No, cuando uno piensa en un cerebro y alguien le dice dibuja un cerebro, pues hace una serie de enredos ahí, laberintos, y ya está un cerebro. O cojo un papel y lo arrugo, esto podría parecerse un cerebro. Yo podría proponer eso. Pero el cerebro es constante, es decir, cada fisura, cada circunvolución es exacta. Cada cerebro, para que sea humano y para que sea, funcione correctamente, tiene que tener las mismas fisuras, circunvoluciones que el otro. Si no existe una de ellas, pues probablemente estaríamos hablando de una discapacidad. Pero curiosamente, teniendo esta diferencia en el cual el cerebro de Einstein no tenía este giro, este surco lateral que está acá, no estaba en el Einstein, también lo propone como aparentemente una de las causas de su superinteligencia, ¿no? ¿Ya? Acá también se hace énfasis en que la parte del cerebro de Einstein asociada al razonamiento visual como esta, y espacial, como la que le dije, la occipital, era 15% más grande que las otras, ¿no? Y bueno, también el lóbulo parietal, que es encargada de los sentidos, el dolor, el balance, cuando se lesiona puede causar falta de sensación en las extremidades, si se lesiona el lado izquierdo afecta la capacidad de leer, escribir y realizar cálculos, porque está muy, muy vinculada al temporal. Lo que René hace un momento habló sobre la sensibilidad, está acá, ¿no? Este es el córtex motor, en el cual cada área de esta de acá que ven, esta rosada acá, está, por ejemplo, si alguien hincara esta zona, sentirías en las puntas de los dedos del pie el dolor. Es decir, el dolor, la sensación que uno siente en el cuerpo, es recepcionada en esa área, pero en realidad donde se siente es aquí en el cerebro, ¿ok? Y así tenemos la lengua, los dedos de la mano, todo el cuerpo está dibujado acá, ¿no? El homínculo se le dice. Y de la misma forma también esta es para mover, es decir, si se logra estimular esa zona, hago que tu rodilla se mueva y sería aparentemente una marioneta, ¿no? También en algún momento se cuestionó esto, pero también tenemos esa otra área, la área sensora, donde recepcionas lo que sientes, ¿no? La nariz, la cara, los labios, los dientes, la lengua, es en esta área donde estás sintiendo en realidad. Y entendemos que un superdotado, como se ha descrito en un inicio, tiene todas esas sensibilidades bastante exacerbadas, entonces podría proponer que estas áreas están en bastante actividad. Este es el área occipital, el área de la visión que hablé de ella, que tiene un 15% mayor en volumen. Milagros. Dígame, René. En el dibujo anterior parece ser que hay una relación, por ejemplo, la lengua es grande, el anterior. La lengua es grande, o sea, la boca, hay una bemba ahí. Exacto. Entonces, hay sensibilidad en los labios, hay más sensibilidad en el dedo pulgar, por decir. Creo que el dibujo
ese el tamaño de las áreas del cuerpo, las proporciones, la, ¿verdad? Exacto, exacto. Exacto, acá es esto de acá es el movimiento y esta es la sensibilidad, pero esto es una proporción, cada individuo tiene su propio tamaño también, ¿no? Y también sus compensaciones, porque por decir, en el alguna persona perdió el dedo de la mano, también es compensado por otra estructura y esta tiene otro tamaño. Entiendo. Y aquí también donde vendría el lío de los chicos digitales, ¿no? ¿Qué se está haciendo con todo eso? Y el cerebro se va a modificar también con todas estas actividades que se van haciendo. Claro. Nos ha costado tantos años escribir, hacer uso de un lapicero de poder escribir, y estamos perdiendo esa capacidad. Y esa habilidad está escrita en estas áreas. Dígame. Gracias. ¿Quién habla? Yo, René. Dígame, René. Voy a tomar clases para usar el lapicero de nuevo. Porque está disminuyendo esta área. Sí. La humanidad está que la disminuye. Bueno, entonces hemos hablado de la corteza occipital y creo que ya vamos acabando, pero justamente eso es hablando de estructuras. Pero ahora hay otra propuesta, las vías, ¿no? Las supervías de comunicación. Esta neuroimagen es mucho más compleja que una tomografía, que una por emisión de positrones. Esta neuroimagen es lograda bajo una energía equivalente a la que se necesita para mover un reactor nuclear, un submarino nuclear. ¿Por qué? Porque acá lo que se mide es el nivel de hidrógeno expresado en el agua. Recuerden que dijimos que 70% del cerebro era agua, entonces se vio una forma de tratar de entender las rutas que usa el cerebro para ciertas actividades y este es el resultado, ¿no? Y hay muchas de estas fotografías maravillosas que ustedes hoy día la encuentran en internet, pero es una prueba muy compleja y muy cara, ¿no? Esto está relacionado con el proyecto Conectoma Humano. ¿Y qué es el conectoma humano? Entender esas vías, esas rutas, cómo el cerebro trabaja entre sus estructuras para determinada función. En este momento ustedes me están escuchando, pero no solamente me escuchan con el área temporal, hay un razonamiento, entonces se está involucrando el área frontal, pero también hay un análisis y crítico y también hay otras estructuras allí y hay cierta emoción y conexión con las memorias que tienen almacenadas y está el área límbica. Entonces, por eso es que se propone que el cerebro trabaja al 100%, eso del 10% es absurdo. Pero, ¿cómo son las rutas? ¿Y quiénes tienen las rutas más cortas? A lo mejor ustedes tienen la respuesta. Se trata ahora de rutas, más que de estructuras, ¿ok? Sin ser válido el hecho de que se necesita estructuras eficientes. Por ejemplo, una de esas rutas sería la toma de decisiones, en la cual se involucran algunas áreas como la corteza cingulada anterior, que está en la parte central, ventral del hemisferio, ¿ya? Que relaciona las consecuencias de lo que decidimos hacer. Acá esta área está haciendo una función ejecutiva superior bien compleja, ¿no? Relacionar consecuencias de lo que decidimos hacer. Luego también para una toma de decisiones, se involucra la corteza prefrontal medial, que también hemos visto hace un momento, que integra la información y valora las consecuencias a largo plazo. Miren el análisis, ¿sabes? Todo eso dentro de esta área. Luego tenemos internamente en el área, en el sector límbico, que no es corteza, sino es otra estructura llamada límbica, está la amígdala, que les hablé hace un momento, que es la alerta, también es el Wi-Fi, porque la amígdala, increíblemente, es la que uno dice, hay personas que están en una situación en una esquina, esperando un carro, y dan instintivamente un salto. No hubo un procesamiento de, ni siquiera una toma de decisiones como la que estamos viendo acá, simplemente de forma instintiva dio un salto y evitó que un bus lo atropellara. Porque la amígdala percibe segundos antes el peligro. Esto tiene que ver mucho con la intuición. Entonces, la amígdala procesa la información sensorial de estímulos que consideran aversivos, influye en las etapas previas e iniciales al tomar decisiones. Y bueno, y también tenemos esta área que está en morado, que es la corteza prefrontal dorsolateral, que está a un costado, ya relacionada con las estrategias de trabajo, autoevaluación y expectativas sobre los resultados. Todas estas estructuras más otras son las que van a permitir una toma de decisiones consciente, porque la que yo le dije hace un momento, la que le grafiqué en ese salto para salvar la vida frente a un bus, un chocicano,
esa es una decisión instintiva que tiene que ver ya con el tema de supervivencia, que son estructuras internas complejas. Pero, como les dije, el cerebro funciona eficientemente en base a la interrelación con todas sus estructuras al 100%, y son las rutas y la velocidad de que estas se tomen la que hacen la diferencia en uno y otro. Por ejemplo, también, así como hay unas rutas para toma de decisiones, también hay una ruta que se llama el SADA, el sistema reticular, ¿cómo se llama? Ascendente, el sistema activador reticular ascendente, que nos permite estar conscientes. Es decir, uno está dormido y dice, ¿en qué momento despierto? Bueno, es el SADA, es SADA quien te despierta, sistema activador reticular ascendente. SADA te despierta y, bueno, entonces esto viene a través del tálamo, esa estructura interna, y comienza a abrir todas las otras estructuras, a despertarlas para que entren en funcionamiento. Esto es un sistema, no es un tema de estructuras, sino interrelaciona a las estructuras a través de un sistema. Esto también es la diferencia entre estar consciente o estar en estado vegetativo o morir, ¿no? Ya no hay forma, cuando una persona está en estado vegetativo, este SADA está latente, si bien es cierto, llega a pequeñas estructuras, ¿no? Y la idea es que SADA tenga la fuerza para activar al resto de estructuras y salir de ese estado vegetativo. Y cuanto más esté activado esto, se habla de estar en un estado consciente. Obviamente, una persona que tiene condiciones de superdotado o condiciones de una inteligencia superior, está constantemente con un SADA muy activo porque está buscando rutas, buscando respuestas, buscando interrelacionar todas sus estructuras para tener una creatividad y respuestas a aquello que en lo cual puede estar cuestionando, ¿no? Entonces, también otra de sus funciones es el grado de conciencia y vigilancia del cerebro, activándolo para responder a los estímulos. También el SADA está involucrado con aquello que quiero descubrir. Es decir, es el que te dice, tienes esto pendiente, ¿no? Quiero que encuentres esta respuesta a este detalle, y es el SADA el que otra vez cuando despiertas te dice, oye, te falta descubrir esto que tienes en agenda. Bueno, hasta aquí está mi exposición. Espero haber aclarado en algo, aportado a este grupo maravilloso. Gracias, Pierre. ¿Alguna duda, algún comentario? Extraordinario. Oh, qué bueno. Muchísimas gracias. He aprendido un montón con tu conferencia, Milagros. Gracias, René. Y súper, súper interesante. Milagros, consulta. Yo tengo una duda. El conocimiento, es decir, lo que aprendemos, mencionaste de que no es materia, ¿correcto? No es algo físico que, o sea, no es que se almacene en algún lugar del cerebro. Mencionaste algo que era energía, recuerdo de la charla, o sea, no es materia, sino que es energía que se almacena en alguna parte del cerebro o se guarda como impulsos eléctricos en las neuronas. ¿Cómo es que se almacena el conocimiento? Siempre es muy complejo, porque cuando tú me estás hablando de conocimiento desde esa perspectiva, estaríamos hablando de memorias. Y correcto, la memoria, tal cual. Exacto, ese es otro tema grande, interesante. No existe una memoria, existen varios tipos de memorias, memoria de trabajo, memoria semántica, ¿no? Memoria permanente. La memoria semántica permite tener en contacto los conceptos. Por eso es que hay personas que, perdiendo la memoria, es decir, no recuerdan eventos pasados, te hablan perfectamente el idioma, pueden manejar un auto, porque hay esa maravilla de la naturaleza que nos ha permitido tener estos tipos de memoria para no perder del todo, ¿no? El área de memoria clave en el cerebro es el hipocampo. Este es el que, digamos, selecciona y dirige aquello que se va a almacenar o no. Pero la memoria también debe ser mantenida con un adecuado estilo de vida, ¿no? Es decir, el adecuado descanso, la adecuada alimentación, el deporte, facilita que esa estructura funcione de manera óptima. Y cuando me dices si al final se almacena o no se almacena la memoria, lo que se sabe es, con respecto a la plasticidad, si vemos, no tengo el gráfico, un cerebro de un recién nacido
tiene hasta, si mal no recuerdo, un promedio de 300 mil millones de neuronas. Es decir, 3 veces más de las neuronas que tiene un adulto. Pero ¿qué está pasando? Que no están conectadas entre sí. Alrededor de los 5 o 6 años existe una poda neuronal. Es decir, necesitó varias neuronas para poder entender el mundo, pero luego muchas de estas mueren y lo que queda son las conexiones. Acá hay temas que se conecten. Es decir, esa es la gran capacidad de los superdotados. Yo recuerdo haber leído de que justamente el conocimiento, la memoria, estaba, se almacenaba en las conexiones entre axones y dendritos de las neuronas, es decir, la red neuronal, y que justamente los recuerdos más fuertes se producen, esa fortaleza del recuerdo se produce por una redundancia de conexiones neuronales. Es decir, de que le va a costar más al cerebro perder ese recuerdo porque hay varias vías redundantes que lo guardan. Entonces, justamente cuando ya se es de edad, justamente recuerdo que hay un líquido que se va gastando, que justamente es el que ayuda a la sinapsis, y hay sinapsis que se van perdiendo y por ende se olvidan recuerdos, y justamente los recuerdos que más son de importancia son los que tienen conexiones redundantes, y por ende es más costoso de que se pierdan esas sinapsis y se olvide el recuerdo. Así es, el que protege justamente a las neuronas es la causa de tener Alzheimer, ¿no? Ya, sí, lo has dicho perfectamente, de eso se trata la memoria, de tener varias rutas, y por eso es que cuando uno dice quiero recordar algo, de repente es otra idea, otra sesión lo que te lleva al recuerdo que quieres evocar. Pero también, ya que estás en ese tema, Hernán, también me das pie a que grafique esto. Memoria. Se dice que la memoria, porque eso tiene que ver con neurociencia y derecho, es muy frágil. Y efectivamente, ¿cómo se ha demostrado? Si te sometemos a una prueba de neuroimagen y te decimos, a ver, Hernán, el día de las Torres Gemelas, ¿qué estabas haciendo? Y bueno, tú vas a decir, tal vez estaba desayunando, recuerdo, vas a evocar y vamos a ver una zona de tu cerebro que se va a poner en actividad. Perfecto, evocaste, fue memoria. Ahora, te pedimos que me digas lo que vas a hacer mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué crees? Imagina lo que estarás haciendo mañana, domingo, día de encierro, 4 de la tarde. Entonces vas a imaginarte, pero imagínate algo bonito, algo espectacular, y me vas a relatar algo. En neuroimagen voy a comprobar que la misma área que usaste para evocar memoria, por lo menos esas áreas que solamente se ven superficialmente, son usadas para imaginar. Con lo cual se comprueba que memoria e imaginación están muy vinculadas, y por eso es que se distorsiona, y aquello que uno cree que son recuerdos propios, muchas veces son recuerdos prestados o recuerdos distorsionados a partir de muchas personas que te lo han dado. Por eso es que a manera gráfica se dice que un recuerdo es un documento en Word, donde cada vez que lo abres, cada vez que evocas un recuerdo y lo vuelvas a guardar, vas a hacer una modificación. Y porque siempre uno le va a poner algo del sentimiento, la emoción del momento, ¿ok? Entonces eso tiene que ver un poquito, estoy hablando de lo que es memoria, de lo que es imaginación, y que hay que tener mucho cuidado con ella. No es un documento PDF que recordamos tal cual. ¿Y qué tiene que ver también todo esto con aprendizaje y conocimiento? Que son otro tipo de datos que se van almacenando, pero para que esos datos se queden muy fijos o realmente lo sustancial de ellos estén en nuestro cerebro, tienen que estar vinculados a la emoción. No hay aprendizaje sin emoción. Es decir, por eso es que las personas superdotadas, el área también que no hemos nombrado ni hemos visto en estos gráficos, son las áreas límbicas donde la emoción juega un papel crucial. Me gusta, me apasiona esto, y esto queda más fijo, más grabado en tu memoria. Y quiero terminar con el tema, que el reto que había planteado René sobre felicidad e inteligencia. ¿Cómo así? Cuéntanos, René. A ver. Si es que estoy dentro de la hora, si no, ya Pierre te me va a votar. Aquí estamos. Ya. ¿Cómo fue la pregunta? Si hay alguna relación entre felicidad e inteligencia. La hipótesis sería que, quién sabe, la persona más inteligente encuentra cosas más entretenidas para hacer y terminar y sentirse realizado. Es una hipótesis casera.
Es una hipótesis de la sabiduría y la experiencia. Sí, tal vez sí, gracias. Esto, sí, y es interesante porque, a ver, primero tendríamos que definir conceptos, que de nuevo volver a la cuestionada inteligencia y también a lo que es felicidad, que siempre me preguntan curiosamente en las conferencias. A ver, esto, si entendemos la inteligencia como la capacidad de adaptación, la enorme capacidad de adaptación, más allá del reto mismo, creo que podríamos quedarnos con esa idea. Entonces, si hay adaptación, hay inteligencia, y si hay inteligencia, hay adaptación. Y esta nos va a permitir superar varias circunstancias adversas. Y eso también da felicidad. Bien. A ver, los logros dan felicidad. ¿Pero qué es felicidad? Permítame también desde mi experiencia, recojo metafísico del tema. Se dice que, por ejemplo, ese es otro tema también, emociones, que manejamos mucho en neurociencia. Porque las emociones son biológicas, son orgánicas. En tanto, la felicidad es un concepto filosófico y existencial mucho más complejo porque... por ejemplo, la voluntad misma, aún no se encuentra en qué parte del cerebro está la voluntad, no se encuentra exactamente en qué parte está la fe, aunque se entiende que es como un motor. Y entonces, si definimos felicidad, no como o la alegría o el bienestar, como ganas de vivir, como actitudes que nos permiten colmar los sentidos. Es decir, si yo me gano la lotería, colmo mis sentidos. Si yo tengo un buen puesto de trabajo, colmo mis sentidos. Sé que eso me está contento. Perfecto. Pero yo tengo un par de hijas que son bomberas, sin llama, mi familia es bombera. Y una vez le pregunté, ¿pero qué tanto es eso de ser bombero? Es que tú no te imaginas cuando uno salva una vida, cuando uno le hace el bien a alguien, claro, la felicidad que se siente. Entonces, claro, la felicidad parece que toca el alma, si me permiten decirlo, parece que toca algo más allá que nuestra existencia misma y que trasciende. Y eso también es un motor y es una de las causas de nuestro cerebro social, que logra que el hacer el bien al otro, el estar bien en un entorno, nos dé una mejor calidad de vida y nos procure ser más solidarios para así seguir adelante como especie. Sí. ¿Ya? Entonces, la inteligencia y la felicidad definitivamente tienen que estar vinculados. ¿Qué tanto el uno con el otro? Bueno, pues, el tema de cada uno. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Milán. Gracias a ustedes por esa atención. Y bueno, Pierre, dime. Bueno, muchísimas gracias, Milagros. Fue muy interesante. Creo que ha interesado a muchos miembros. Muchísimas gracias por haber aceptado a dar la charla en esas circunstancias también. Estamos en contacto y espero que irá bien con tu... Claro, cualquier información, yo soy psicóloga, investigadora en neurociencia, me encuentro por mi nombre en el Facebook y por SONEP, Sociedad para la Neurociencia de Perú, también en página, y cualquier dato, mi teléfono, ya lo tienen ahí con Pierre. Muchísimas gracias. ¿Otro apellido es Cruz, Milagros? Sí, Infante Cruz. Milagros, porque le estuve buscando ahorita mismo. Sí, Infante Cruz. Me estaba googleando y quería saber si era Milagros Cruz. Sí, Milagros Pilar Infante Cruz. Muy guapa. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos los participantes y estaré presta a participar en otra convocatoria. Felicidades. Felicidades, Milagros. Gracias, Milagros. Gracias. Muy bueno. Listo, vamos a sacar.